Hola a todos, un fraternal y cordial saludo a los estudiantes de grado tercero del Colegio Los Naranjos y de Institución Marista, quienes habla la profe Carol Ramírez, docente de danzas de esta institución. Pues como ustedes ven y el atuendo, lo que estamos trabajando durante este periodo, pues es Colombia. Entonces vamos a ver en qué temas en específico vamos a trabajar. ¿Listo? Entonces vemos paisajes de Colombia, nuestros niños de Colombia, sus comidas típicas, sus festivales, sus trajes típicos. Por lo tanto, vamos a ver lo que es cultura y tradición, festivales y ferias de Colombia, como ustedes ven acá en estas imágenes. Nuestro país es un país muy diverso, muy, muy diverso en cultura, en flora, en fauna y en folclore también. Entonces, vamos a ver en este momento las regiones de nuestro país. Como ustedes se pueden dar cuenta, acá tenemos el mapa de nuestro país, Colombia, y nos vamos a ubicar. Acá, como ustedes saben, niños, vamos a ubicarnos como lo hicimos en la clase, que tenemos en la parte superior a la región Caribe de Colombia. Tenemos aquí a este ladito a la región Pacífica. Aquí al occidente de nuestro país tenemos acá nuestra región andina, donde estamos ubicados nosotros, porque Bogotá está ubicada en esta hermosa región andina que podemos observar acá. Tenemos la región Orinoquía, lo que son los llanos de Colombia, y tenemos la región selvática de nuestro país, que es la región Amazonía. Listo, vamos a recordar así: región Caribe, región Pacífica, región Andina, Orinoquía y Amazónica. Listo, estas son las bellas regiones de nuestro país. Vamos a empezar entonces con la región Caribe. Listo, una de nuestras regiones más fiesteras de Colombia. Ustedes pueden ver ahí ese paisaje maravilloso donde podemos encontrar en la región Caribe el mar, palmeras, arena. Ese lugar es muy, muy, muy hermoso y son nuestras playas del Atlántico. Podemos ver acá el traje típico. Este es el traje típico de la cumbia, como ustedes se pueden dar cuenta. Encontramos el sombrero volteado. Podemos encontrar cuáles son las danzas típicas de esta región, las más reconocidas, que son la cumbia y el bullerengue. Podemos ver que sus comidas típicas tienen como base el pescado siempre. Listo. Vemos acá una leyenda que es muy reconocida, que es el hombre caimán. Entonces, la tarea, niños, que tienen es preguntar en sus casas quién era el hombre caimán, y eso lo vamos a trabajar para la siguiente clase. Listo, acá tenemos la feria y fiesta más importante de esta región, que es el Carnaval de Barranquilla. Tenemos los departamentos de esta región, son Bolívar, Magdalena, La Guajira, Cesar, Córdoba y Sucre, como ustedes ven. Entonces aquí se escucha muchísimo el vallenato, es tradicional y por lo cual nuestro país es bastante reconocido a nivel mundial por este género musical. Listo, nos vamos ahora para la región andina, nos vamos allá de las playas del Caribe, ahora nos vamos para el centro de nuestro país donde estamos ubicados nosotros como Bogotá. Entonces en la región andina podemos ver que es una zona montañosa, se llama región andina por las tres cordilleras: cordillera central, oriental y occidental. Esas tres cordilleras de los Andes, de ahí que se llame la región andina. En esta región andina tiene una gran variedad climática, desde frío a cálido. Encontramos acá un traje típico de la región andina. Un traje cundiboyacense, donde vemos pues la diferencia del traje de la región Caribe, son totalmente distintos. Podemos encontrar acá que las danzas más reconocidas de esta región son el torbellino y el bambuco, que en algún momento nosotros vimos en clase durante el primer periodo.
Acá podemos ver qué comidas reconocidas de esta región son el sancocho, son las empanadas vallunas, son la bandeja paisa. Entonces acá tenemos esos reconocidos platos, los tamales tolimenses, la lechona. Estos platos son bastante tradicionales en esta región. Podemos encontrar la leyenda del Mohán, otro puntico ahí para preguntarle a nuestros papás quién era el Mohán, de qué hablaban del Mohán. Esa es la tarea que dejamos de esta región. Los departamentos que podemos encontrar en esta región son Antioquia, Boyacá, Caldas, Cundinamarca, Huila, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander y Tolima. Como ven, hay muchísimos más departamentos que en las otras regiones de nuestro país. ¿Vale? Entonces ahí podemos observar una de sus danzas típicas, que es el bambuco. Listo, nos vamos ahora a la región pacífica del centro, nos vamos a ese ladito donde es el mar, donde está bañado por el Océano Pacífico. Acá vamos a ver esta playa también que encontramos en este lugar, como se dan cuenta ustedes. Podemos encontrar las comunidades negras de nuestro país. Qué bonito eso. Vemos acá que la danza más reconocida de esta región, pues, es el currulao. Sus comidas típicas son a base de pescado, de plátano, de arroz, y como ustedes ven acá, también el sancocho. Podemos encontrar aquí sus fiestas. Esta es la fiesta del fuego en Tumaco. Acá podemos encontrar que los departamentos de esta región son Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Bien, vamos a la región Orinoquía, nuestros llanos. Entonces pasamos de las playas al centro, donde encontramos muchas montañas en la región andina. Luego pasamos otra vez a las costas allá de la región pacífica. Ahora nos vamos para el llano, donde no hay playas, donde no hay zona montañosa, sino todo es plano y es por de ahí que se llame llano. Listo, vemos ahí que las danzas más reconocidas son el joropo y el galerón llanero. Encontramos que aquí ya se consume sus comidas típicas, se destacan por el consumo de la carne. Entonces ustedes por ahí habrán escuchado lo que es el chigüire y demás, entonces se consume bastante. Podemos encontrar acá la leyenda de la pata sola, para que ustedes también allá en sus casitas pregunten quién era la pata sola. Nomás el nombre ahí va diciendo, es una de las leyendas reconocidas de esta región. Acá encontramos esas fiestas de coleo que se hacen en esta región, donde la ganadería es muy, 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 muy importante. Los departamentos que podemos encontrar allí son Arauca, Casanare, Meta y Vichada. Listo, región Orinoquía. Vamos con la región Amazónica. Esto ya es al sur de nuestro país. Son las selvas que podemos encontrar en nuestro país con una gran diversidad de fauna. Podemos ver acá nuestros niños indígenas. Allí todavía se encuentra una gran población de indígenas. Sus danzas son danzas rituales donde alaban a la lluvia, a los animales, a la tierra. Entonces en eso se basan sus danzas. Podemos encontrar acá que consumen algunos animales. Ellos consumen la boa, consumen lagartos, consumen algunos reptiles. Entonces acá podemos ver una fiesta que es la fiesta piscícola, donde varios piscicultores pues exponen las diferentes clases de peces que se pueden encontrar y esto pues lo celebran. Acá podemos encontrar que los departamentos que se ubican en esta región son Arauca, Casanare, Meta y Pichada. Como les digo, son los pulmones del mundo, así son considerados, así es considerado el Amazonas a nivel mundial, porque pues son nuestras selvas. Listo. Entonces,
podemos darnos cuenta de la gran diversidad que hay en nuestro país, diversidad en trajes, diversidad en danzas. Es uno de los países más diversos del mundo, donde podemos encontrar muchísimas culturas, podemos encontrar muchísimos trajes típicos, comidas y demás. ¿Qué nos caracteriza pues a todos? El hecho de ser colombianos, ¿cierto? Que sea amarillo, azul y rojo, maravilloso, lo sentimos todos y nos sentimos parte de esta hermosa patria. Esto es una información a rasgos generales de lo que podemos encontrar en cada una de nuestras regiones, lo cual es muy importante, sabernos ubicar, saber ubicar cada una de estas regiones y entender algo de por qué se baila de esta manera y demás, que eso es lo que vamos a ver más adelante. Hoy lo que tratábamos eran generalidades de nuestro país, de nuestro folclore y de nuestra cultura colombiana. Les dejo entonces aquí un saludo, esperando volvernos a ver pronto y que todo mejore y que estén muy bien en cada uno de sus hogares. Un abrazo grandísimo, Dios los bendiga.